dicen que todas las directoras de museos son señoras serias, generalmente la vieja del museo, y aquí vamos a conocer a Loredana Rosso. Un gusto de conocerla, arquitecto. ¿Cómo está? Pero qué bien. Usted es la vieja del museo. Yo soy la vieja del museo. Bienvenido al Museo Natural. ¿Y le dicen así a veces? Todavía no, pero esperan siempre encontrarse con una persona mayor. Bueno, ella le ha dado un distintivo especial a este museo porque es arquitecto y participó en su remodelación. Estamos en la sala introducción. Aquí te muestra lo que vas a ver en este recorrido, que son más de 14 salas, en que vamos a partir por las profundidades. Es real, ¿eh? Es real. A los niños les gusta mucho esta sala porque es muy tecnológica. Te invito acá al humedal. ¿Ya? Vamos. Yo me siento como que Oye, estamos yo pasando. Ya me estoy enamorando. Vamos. Bueno, todas las cosas acá, como te contaba, esta museografía que parte de las profundidades, qué mejor manera de mostrar que estamos como en un batiscafo, en un submarino, con luz tenue y mostrando piezas verdaderas que están en las profundidades que la gente no va a ver y no va a poder tocar. Por lo tanto, tenemos corales, tenemos todas... Ahora mira, si uno mira hacia arriba, ve que estamos dentro de una nave, de un submarino. Estamos en un submarino, sí. Tenemos el aire también, que te hace sentir que no está frío. Acá, por ejemplo, tú tocas y te sale cómo es el verdadero frío que sientes en las profundidades del mar. A ver. Toca, ¿ves? Ah, ¿y cómo se logra? Bueno, tuvimos que aplicar tecnología para hacer que esto estuviera frío. ¿Sigamos? Sigamos. Bueno, acá tenemos el panel burbuja para hacer la expresión de esta sala. Y esto que son como las burbujas, ¿sí? Las gotitas. Un panel especial para que la gente se sintiera que todavía está en el mar, pero ya está subiendo. Ya. Estamos en una sala que se llama sala fótica. La verdad que llama mucho la atención y muchas fotografías que están entre medio. O sea que esto es como tridimensional. Sí, es tridimensional. Y ahí va nuestro buzo. Oh. Y ya está nadando, ya se puede ver la gente. Ya estamos subiendo. O sea que estamos subiendo hacia arriba. Estamos subiendo. Mira, ¿Y a quién se le ocurrió esto, Loredana? Bueno, este es un trabajo de más de 8 años. De la subdirección de museo en conjunto con el Museo de Historia Natural y que además trabajaron diversas empresas dentro del proyecto. Pero lo más importante fue el guión. Nunca perdió el contenido, la línea que fuera de coherencia y que fueran especies de la región, que eso es lo más importante. Mira, allá está lleno de aves, vamos. Sí, como ya te das cuenta, estamos rodeados por los albatros, ya todo lo que es ave. La persona siempre tiene la información fuera y dentro tiene la pieza. Por lo tanto, es una forma más ordenada y más entendible de lo que hay. Pero impactante la variedad de aves, ¿eh? Sí. Acá todas las aves son de taxidermizadas y también las que están volando. A ver, dímelo lentito. ¿Taxidermizadas? Taxidermizadas. Que es como embalsamadas. Es embalsamada. Es un trabajo en que se le saca todos los intestinos, todo lo de dentro. Es un proceso bien lento. Y también que se tiene que mantener la característica. ¿Y aquí no hay nada arriba? No hay nada. ¡Oh! Sí, vamos a la Es más, acá tenemos el dibujo del albatro para que la gente vea, al menos, cómo está en relación un albatro abierto. Mira, sí. Esa es la foto que todos Parece se sacan. Parece una albatra. Una albatra. Bueno, aunque este edificio es monumento nacional, nosotros tuvimos la autorización para poner el ascensor, justamente pensando en toda la gente que puede tener algún tipo de discapacidad, los abuelitos, etcétera, a los niños. Entonces, ya cumplimos con toda la normativa para que pueda cualquier persona venir a visitarnos. Oye, me siento como en un templo. ¿Ese es el concepto de museo? ¿O ya no? Ya no. O sea, todos nos dan como ejemplo. Esto es silencioso como un museo y nosotros los museos ahora los niños gritan, saltan, corren, hablan, tenemos wifi. O sea, es un concepto como un centro de extensión. Cambió el concepto. Cambió, tenemos actividades, charlas. Entonces, es otro concepto. Así que cuando la gente dice eso, como ejemplo... Mal ejemplo. Y yo me altero con eso. O sea, ya no eres la vieja del museo. Ya no soy la vieja del museo. No. Al contrario. Es como... debería ser museo sinónimo de entretención. La luna del museo. Claro, en una teleserie, de hecho, dijeron... ¿Vamos a llevarte a un museo con niños? ¡No! Entonces como un castigo. ¿Y tú ves que este museo sea un castigo? No, y casi que me enamoro. Bueno,
bueno, vamos entrando a la semilla, a donde nace la vida. Si te fijas, perdón, ¿esto es una semilla? Esto es una semilla, estamos dentro de la semilla. Queremos que la gente sienta. ¿Sientes el corazón? Estamos naciendo. Entonces, el concepto es que la gente entienda cómo de una semilla nace todo lo demás. Por eso está acá toda la explicación de los tipos de semillas que hay. Están en algunas ampliadas para que la gente entienda un poco este concepto. Trajimos semillas de verdad, de distintos tipos. Imagínate, ¿tú sabías todos estos tipos de porotos que había? No. Mira, rojo, blanco, jaspeado, ¿ah? Maíz. Todos estos tipos de maíz, tampoco te imaginaste que había. Impactante el trabajo. Entonces la gente piensa, semilla, qué fome, pero esta es la sala semilla. Pero la gente va a tener que viajar hasta Nueva York para ver esto. Claro, en Nueva York, en Valparaíso. Ah, esto es Valparaíso. Es Valparaíso. Para no creerlo, ¿eh? Sí, ¿cierto? Y como tenemos este árbol que da el concepto de que todas estas cosas, la cebolla, la naranja, y todo esto nace de una semilla. Y bueno, lo que nos quedaría es invitar al público. Sí, pues, y en conclusión, Loredana, ¿qué decirle a los padres, a los profesores, a las autoridades, a los congresistas que están aquí en Valparaíso? ¿Han venido? Poco, pero sí hemos tenido muchas visitas, pero quiero decir que ustedes tienen un museo de historia natural a nivel internacional. Muy poca gente lo sabe. Y la idea es que la gente pueda aprender. Nuestro museo tiene toda la parte educacional. Hacemos un trabajo súper importante con los colegios para que estén todos los contenidos de acuerdo a lo que están pasando en las materias del colegio. Estamos de martes a domingo abierto, es gratuito, de martes a sábado de 10 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Así que yo creo que después de este reportaje me vas a mandar más gente. Yo creo que puedan ver las bellezas que tiene Valparaíso, que es ciudad patrimonio de la humanidad. Bueno, ese es el mensaje que damos nosotros desde nuestro programa. Si usted quiere, viene, si usted quiere, no. Pero lo que yo sí sé, voy a venir más seguido, ¿eh? Gracias, Loredana. De nada, gracias a ti. Perdónenme, enamorado, que me pongo con las mujeres tan bellas.